al francotirarrock. Buenos días, Clavero, ¿cómo estás? Cuéntame, chaval. Buenos días, pirata. Buenos días, Sayago. Buenos días, Lucía. Hola, buenos días. Bueno, pues ya me ha tocado. Ya. ¿Qué te ha tocado? Me ha tocado. Ya me han hecho la PCR. ¡Hombre! ¿Ah, sí? Sí. ¡Hombre! Sí. Fui a ver a mi médico y ha sido una odisea, ¿eh? Llegué allí, me dijo el enfermero, pase y bájese la mascarilla. Que digo, ¿cómo agradezco que esta conversación no sea en el urólogo, verdad? Porque me metió un pedazo de palo por la boca. Y digo, menos mal que la frase no ha sido bájese los pantalones. Porque estaba tiritando. Entró a matar el colega, pero a matar, que me dio una arcada. Empecé a toser, que entre las gafas que tenía, la mascarilla, la pantalla, el traje, los guantes. Digo, lo mismo no es un sanitario, lo mismo es José Tomás, que se está reinventando. Lo mismo se está buscando la vida en los centros de salud. Bueno, sacó el palo, lo metió por la nariz, digo, ponme un paso doble para avisarme del cambio de tercio, porque que me estás... Claro, me mete por la boca, luego por la nariz, que agradezco que el orden de los factores sea así, no al revés. Mejor, mejor. Mejor, al revés. No sería moco de pavo, cuidado, ¿eh? Claro, me lo mete por la boca, luego por la nariz, digo, como me lo meta por la oreja, eso no es un hisopo, es un capuchón del Bolivic. Esto acabamos limpiándonos las mierdecicas de las uñas. Bueno, me metió el palo por la nariz, no sabes a qué profundidad, ¿eh? Pero empezó así a agitarlo, digo, tú antes que eras desollinador, digo, pero ¿a dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres llegar? Te lo juro que, o sea, hubo un momento que me movió el ojo. ¿Así? ¿Ah, sí? Me movió el ojo, pero el del culo. O sea, te lo digo, es una sensación tan profunda que se me cerró el esfínter como el obturador de una cámara. O sea, eso fue... No, te lo digo. Eso fue que llegó a moverlo tanto que digo, me cura el estrabismo, ¿eh? Me deja todo en su sitio. Bueno, me lo saca de la nariz y me lo mete por la otra. Digo, pues ahora sí. Digo, como lo deje 10 segundos ahí metido, me resetea el router. Digo... Me caigo redondo porque pierdo la consciencia. Claro, me dice el enfermero después de palizón, me dice, pasa a esta habitación. Y me llego a una habitación que está todo forrado con plástico, el suelo, las paredes, el techo, la mesa, la silla. Digo, ¿pero esto qué es? Dice, el interior de la consulta. Digo, pues parece el interior de Leticia Sabater. Digo, porque... Madre mía, la cantidad de plástico que hay aquí. Dice, ¿es para esperar al médico? Digo, no, esto no es para esperar al médico, que esto lo he visto yo en las películas. Digo, me vais a trocear. Digo, esto es para no manchar de sangre. Esto es para no manchar. Entra el médico, me ve caos llorando, con los ojos reventados, las narices moqueando, tosiendo, dándome arcadas. Dice, ¿es que tienes todos los síntomas? Digo, pues los acabo de pillar aquí. Los he pillado aquí todos. Digo, si yo venía bien. Dice, ¿y entonces por qué has venido? Digo, pues hacerme unos análisis porque tengo el hierro bajo. Digo, pero me ha pillado Mike Tyson ahí en la entrada, me ha metido un palizón, que tengo las dos orejas enteras de milagro. Así que aquí estoy, que soy negativo. Soy negativo, que cuando me llegaron los resultados a casa tenía la cara en un plan que digo, si soy negativo seré asintomático. Porque parece que tengo hasta la mononucleosis con la pinta que tengo. Y aquí estoy, que soy negativo, normal. Bueno, negativo normal no, de los normales normales no, de los negativos de estos que tienen el hierro bajo. Por llamarlo de alguna forma. El hierro bajo, pero la fibra inmejorable. Como